Bienvenidos amigos a esta programación especial de deportes aquí en Miami Latin TV con motivo del primer torneo internacional de béisbol infantil y juvenil que se realiza acá en el sur de la Florida. En estos momentos tenemos la ceremonia de apertura de este evento. Zurdo, el bateador en turno. El lanzamiento, se le escapa la bola al catcher, passball, y avanza. El envío, altísimo la bola por fuera. Hay muchos peloteros. El lanzamiento conecta, línea sólida al right field. Se pone de frente el jardinero derecho y sacó, bueno, tiró a caja un play y anotó desde tercera base en fly de sacrificio el corredor de Venezuela. Línea al right field, tiraron acá al home plate, pero ya fue tarde y anotó por fly de sacrificio el torpedero del equipo venezolano, Orangel Medina. Así que 1-0 el partido en este primer inning. Continúa bateando el equipo de Venezuela, le corresponde el turno al número 57, Johan Romero, el cuarto bate center próxima semana.
El lanzamiento conecta a Rolling por segunda base. Coge la pelota del segunda base. Se la tira al torpedero. El tiro malo a primera. Y anota dos carreras el equipo Snow. El número 6. Fly por el primera base. Ahí vemos al inicialista corriendo y no pudo capturar la pelota. Se pasó un poco. Pegado al clubhouse. Pasó una victoria. Strike cantado el tercero. Esencia de los 8 países que toman parte en este primer torneo internacional. Estuvo aquí el presidente de Miami Latin TV, el señor Arturo Rodríguez. También los presidentes de esta organización WBA. Se trata de Ernesto Pentón y también estuvo presente Roberto Morgado. Ambos han trabajado intensamente durante estos días en estos partidos acá en la ciudad de Miami. De esta forma llegamos al final. De esta transmisión que se ha originado aquí en el Estadio de Béisbol de la Universidad Internacional de la Florida. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.